Pues ya venidos oficialmente al inicio del Congreso. Bueno, entonces el primer conferenciante de esta tarde es Manuel González Villa, que desde que se escribió que estaba en la Universidad de Wisconsin hasta ahora, pues, según parece, ahora está en el CIMAT, en Guanajuato. Y nos va a hablar de las funciones Z en teorías y operaciones. Muy bien, pues sí, estoy en CIMAT, en Guanajuato. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Entonces, a mí lo que me pidieron es que diera como una charla general. Bueno, es el Congreso de la Red, como sabéis, y yo pertenezco un poco al nodo de aquí de la Universidad Complutense, que está aquí mi tesis. Entonces, con Ignacio Luengo y Alejandro Meyer, y lo que quería dar es como una pequeña introducción a los temas, a algunos de los temas que se trabajan en este nodo, ¿no? Entonces, ¿está bien si hablo en español? No, habláis todos español, ¿verdad? Entonces, el título que tenemos, el título es Funciones Z en teoría de singularidades. Y bueno, quiero empezar con el primer punto, introducción o motivación, sería la función Z de Bell, ¿no? Entonces, no quiero ser muy preciso en esta parte porque tampoco soy un experto en los detalles, pero sí vale un poco como motivación de por qué llamamos a los objetos con los que vamos a trabajar luego funciones Z y un poco pues la música de los resultados que encuentran, ¿no? Más que de los resultados de las conjeturas de las que trabajamos, ¿no? Entonces, aquí lo que tienes es una variedad lisa, proyectiva, sobre un cuerpo finito, si quieres, Q es una potencia de un primo, y digamos que la dimensión sea D. Entonces, se define la función como la exponencial de una serie de m sobre m, entonces aquí es m mayor que 0, mayor o igual que 0, y entonces donde estos nm son, cuentan el número de puntos que tiene la variedad x sobre el cuerpo de q a la m elementos, ¿no? Entonces las luego sabéis que hay las propiedades un poco, o la, bueno, primero hay una propiedad que es básicamente que la función z de x es la función z de y por la función z de x menos y en t si y es un cerrado, es una subvariedad cerrada. También tienes que la función z de un producto es el producto de las funciones z correspondientes, y luego tienes las conjeturas de Bell, ¿no? Entonces, bueno, pues son, una es que es racional. Es un elemento en QT. La otra es que, bueno, hay que cumple una ecuación funcional. Que pues viene a ser una especie de simetría entre el ZX de T y el ZX de 1 partido Q a la D. D es la dimensión. Y luego hay una generalización de la
hipótesis de Riemann. Y bueno, aquí vamos a hacer 4 y 5. Y una conexión con geometría, ¿no? Conexión, perdón, con topología. Entonces, la función z la puedes escribir como un producto alternado de 2D polinomios. O sea, tú tendrías en el numerador p1 de t, p3 de t, hasta p2 de menos 1 de t, y en el denominador, pues, el de t hasta p2 de t. Y entonces aquí lo que te dice es que las raíces de p sub i de t tienen norma q a la menos i partido de 2. Esto es la generalización de la hipótesis de Riemann, pero además también sabes que el grado en t de pi y de t es la dimensión del grupo de cohomología de i, donde esto es cuando x es una buena reducción módulo p de la variedad i. Incluso puedes decir una cosa un poco más, ¿no? Este pi de t lo puedes ver como una especie de polinomio característico del homomorfismo de Frobenius, ¿no? O sea, puedes ver hay una fórmula que es algo así: la identidad menos t por el homomorfismo que el Frobenius induce en un HI de X bar, ¿no? Y aquí multiplicas por aquí, bueno, lo pones multiplicando y dividiendo, ¿no? Dependiendo de y. Y la barra quiere decir que tienes que tomar un cerramiento del cuadro, ¿no? Bueno, entonces esta sería la motivación. O sea, entonces un poco es que están relacionadas con contar algún tipo de objetos, son racionales y la ecuación funcional no nos va a importar tanto, ni la hipótesis de Riemann, pero sí que tienen una conexión con propiedades topológicas, la teoría, ¿no? Entonces, eso es un poco las cosas que esperamos encontrar luego con las funciones z, con las que trabajamos en teoría de singularidades, ¿no? Entonces, una segunda parte de singularidades de hipersuperficies. Entonces, bueno, voy a considerar un germen de aplicación. F puede estar dado por un polinomio con una serie de potencias. Voy a considerar que no es constante, bueno, no constante, y voy a suponer que el 0 va al 0 y que el 0 es un punto. Entonces, bueno, hay dos grandes herramientas, ¿no? Hay dos herramientas. Una es la figuración de Milner. Y otra es la resolución de singularidades, ¿no? Entonces, la figuración de Milner lo que te dice es que existen un epsilon y un delta suficientemente pequeños. De modo que uno puede considerar el disco de radio delta y puede considerar la bola centrada en el cero de epsilon y intersecar con la preimagen de este disco pinchado. Y entonces aquí tú defines una función que simplemente restringir tu f a este objeto. Entonces lo que dice es que esto es una figuración diferencial, ¿no? Localmente trivial, ¿no? Entonces el dibujo es un poco, tú tienes aquí la F, ¿no? Entonces aquí tienes el disco de radio delta, ¿no? Y aquí tú vas a tener tu F menos 1 de 0,
una intersección con una bola y luego tienes otras fibras, ¿no? Entonces este será el f menos 1 de t para un valor t aquí, ¿no? Entonces si te olvidas de las fibras sobre cero, tienes esta fibración localmente fibra, ¿no? Y entonces eso es lo que voy a llamar la fibra de Milner. En el cero es el phi menos 1 de t para un t en el disco distinto del origen. Y esto es un, esto es un, es un, es un, es una, es una, esto tiene, bueno, esto es liso, es un pedazo de variedad lisa de dimensión 2D y tiene lo, del tipo de homotopía. De un CV complejo de dimensión D, de dimensión real D, ¿no? Entonces, bueno, pues para entender localmente la singularidad quieres entender cómo es la forma de esta fibra, ¿no? La geometría de esta fibra o la topología, y luego tienes una monodromía, ¿no? Tienes una, además tienes una monodromía geométrica. Que es un difeomorfismo de la fibra en sí misma. ¿No? Que corresponde a, bueno, pues este T lo puedes, puedes dar una vuelta alrededor del origen. Entonces esa vuelta alrededor del origen la puedes subir aquí a mover la fibra alrededor de la fibra del cero. Entonces vuelve a sí misma, pero vuelve pues... bueno, o sea, no tienes por qué suponer que esa es la identidad, ¿no? Entonces, esto induce un operador de monodromía en los grupos de homología, ¿no? Entonces tienes un operador de monodromía, ¿no? Que es TI, que va en la entonces esto te interesa de I desde 0 hasta D. Entonces esto hay un teorema, ¿no? Un teorema de monodromía que te dice que esto es cuasi es, ¿no? Este operador de I es cuasi unipotente. Entonces los autovalores son raíces de la unidad. Bueno, y luego la otra herramienta que decíamos, B, es una resolución de singularidad. Esto lo que va a hacer es va a cambiar el espacio afín en el que, ¿no? En el que está f-1 de 0 para que veamos f-1 de 0 de una forma más fácil de entender, ¿no? Entonces lo que vas a tener es un morfismo, vas a tener un este va a ser liso, una variedad lisa, pi va a ser un morfismo propio birracional entre la variedad lisa y el afín. De tal modo que el pi menos 1 de f igual a 0 es un divisor con cruzamientos normales y además bueno, pues
y menos este divisor es isomorfo a CD más 1 menos el conjunto F igual a 0. Entonces, voy a introducir aquí un poco de notación que voy a usar luego. Entonces, voy a tomar una descomposición en componentes irreducibles de E. Esto es finito, esto es un número finito de componentes. Y bueno, entonces quieres denotar el divisor de la composición de pi con F como EI, y luego también quieres ver el canónico relativo. Este canónico relativo que viene dado un poco por el, viene dado por el jacobiano del mago pi, pero pues está soportado en E, y lo único que tienes que decir es como aquí unos coeficientes, ¿no? Entonces se va a llamar nu sub i menos 1 E. Y luego voy a mirar a una estratificación por autointersecciones de los EIs, ¿no? Entonces voy a definir si J es un subconjunto de las componentes irreducibles, vas a definir E sub J como la intersección de todos los EJs con J en J y un EJ dot que va a ser el EJ que acabo de definir, y vas a quitar todos los puntos que están en divisores que no están en esa familia. Entonces, ahora ya voy a hablar de funciones z. Entonces, la primera va a ser la función z de la monodromía, o la función también llamada monodromía, también llamada de a campo. Entonces, estaba utilizar la fibración de Milner, y la definición os va a recordar a esta expresión, ¿no? A la expresión de la función z de Bell como esos 2D polinomios, y usando esta interpretación para los polinomios Bayes que aparecían ahí, ¿no? Entonces, lo que vas a tener es un producto alternado de este tipo de cosas, donde en vez del Frobenius voy a utilizar el operador de monodromía. Entonces, tener la identidad menos S por el T. Y esto, pues, menos 1. Entonces, bueno, mi opinión es esta expresión la que hace que se llame esto una función Z. Y entonces, pues, aquí un poco una de las moralejas que tiene que salir es que si tú conoces una resolución sumergida de la F, puedes obtener fórmulas para estas invariantes. En este caso, por ejemplo, es muy sencillo. Esto, utilizando la información de la resolución, lo puedes escribir como... y aquí es elevado al negativo de la característica de Euler de... del estrato de puntos que están en un único divisor. Entonces, esta función es interesante porque recupera los autovalores de la monodromía. Es especialmente útil en el caso de singularidad no aislada, porque en el caso de singularidad aislada, la cohomología de la fibra de Milner se concentra solo en dos niveles, en el cero, que además en ese caso tiene rango 1, porque la fibra de Milner es conexa, y luego en el nivel D. Si tienes más niveles, pues puede haber cancelaciones, pero aún así con esta herramienta puedes utilizar recuperar todos los autovalores. Lo que pasa es que tienes que mirar ya no solo en el punto 0, sino también en puntos que están en el F de 0 y cercanos a 0. Eso es una observación de Deneuve,
que la función de a campo te puede recuperar todos los autoadaptadores, ¿no? Vamos, las funciones de a campo en el puntos próximos, ¿no? Que pueden. Y luego también puedes ver también a campo, utilizando las mismas ideas, tienes una fórmula, por ejemplo, también para los números del EPSET, de iteraciones del operador de monodromía. Entonces, esto, la definición, digamos que esto es, haces una suma en Q, igual que ahí, y vas a poner menos 1 a la Q, y entonces aquí vas a tener el operador de monodromía, vas a tener la M iteración del operador de monodromía actuando en el nivel Q no de la convolución. Este es el número del EPSET M de la monodromía. Entonces, por ejemplo, aquí tienes una fórmula que es la suma, entonces te buscas divisores cuya multiplicidad dividan a este M y tienes que multiplicar la multiplicidad de ese divisor por la característica de Euler. ¿Hay una traza? Hay una traza, pero estoy saltándome esa parte. Digo ahí, porque ahí se te da la Q es una matriz. Sí. Hay una traza de la. Hay una forma de expresar estos números del EPSET también con trazas de matrices, sí. Pero me salta esa parte. También en la función de Weyl hay una traza, pero me salta esa parte. Oye, y aquí existe de los autovalores, pero de la parte unipotente no entra nada para esto. No, esto ve solo los autovalores. No lo ve. Solo eso. Bueno, entonces luego otra función es la función de IBUSA. Entonces, bueno, aquí vamos a tomar un polinomio, pero bueno, vamos a tomar un polinomio con coeficientes p-ádicos para definirlo, la función. Y bueno, entonces, de nuevo, no es constante y tienes el f de 0 va a 0 y bueno, p es un primo. Entonces, esta función está definida como una integral p-ádica, ¿no? Entonces, vas a integrar, entonces necesitas usar el valor absoluto p-ádico, vas a coger una potencia del valor absoluto p-ádico de la f, y vas a utilizar una medida de Haar debidamente normalizada, ¿no? Entonces, esta función IBUSA probó que hay una fórmula de cambio de variables y gracias a la fórmula de cambio de variables puedes expresarla en función de una resolución del F visto como un polinomio complejo, ¿no? Entonces, hay una fórmula en términos de la resolución. Entonces, la fórmula concreta la dio Deneff y se ve como entonces, estoy utilizando la notación de la resolución. Te tomas subconjuntos del conjunto de componentes irreducibles y, bueno, vas a tener un coeficiente que no nos interesa mucho la expresión exacta del coeficiente, pero podéis ver que está relacionado con contar puntos. Y luego vas a tener un producto en los J que están en este subconjunto que hemos elegido, y aquí vas a tener una parte racional, ¿no? Entonces vas a tener P menos 1, P, S, N, J, más 1, J, menos 1. Estas fórmulas de vida de Neff,
Y bueno, desde la fórmula se ve fácilmente que es una función, que por tanto la función de IBUSA, Z de IBUSA es racional, ¿no? Se implica racionalidad. Bueno, porque este conjunto era finito, entonces sus familias son finitas, aquí tienes una suma finita, y estos son como el conjunto J, es un subconjunto de finito, es finito, es un producto finito, ¿no? Además, está relacionada con la serie de Poincaré, que la puedes escribir así, que también es una serie que cuenta, o sea, estos coeficientes aquí, veis que estoy utilizando la misma letra que la función de Bell, esto van a contar, pero en vez de puntos van a contar soluciones, el número de soluciones, de la congruencia f igual a 0 en z sobre z módulo p a la m más 1. Esto da una solución, hay una ecuación funcional que relaciona la función z de IBUSA con esta serie de Poincaré, y de hecho eso implica que esta serie de Poincaré es en cierto modo racional, y esta es una de las motivaciones de IBUSA para introducir estos objetos y estudiarlos, porque esto era una conjetura de Borevitch, que esta serie iba a ser racional, ¿no? Entonces esto resuelve conjetura de Borevitch. Y luego, que eso es más interesante para nosotros, hay una conjetura de la monodromía, que es debida a IBUSA, que dice lo siguiente, que es que si coges un polo, ese cero es un polo de la función de IBUSA, entonces e elevado a 2pi por la parte real del polo es un autovalor de la monodromía local de F en algún punto X que está en el conjunto F igual a 0. Y una observación es que esta parte real del polo es de la forma nu i sobre ni para algún i en la resolución, ¿vale? Entonces la resolución está viendo estas partes reales de los polos, ¿no? También hay una versión arquimediana, o sea, digamos, donde el valor absoluto este teádico se sustituye por el valor absoluto usual, ¿no? ¿Y esta sigue estando abierta? Sí. Está muy abierta, tenía yo. Entonces, hay una versión arquimediana, ¿no? Una versión mediana. Entonces aquí lo que tienes que hacer es, o sea, el problema es, tú puedes considerar una expresión de este tipo, pues una integral, bueno, aquí tengo que integrar en, bueno, no estoy seguro, R de, digamos. Entonces pues tomas el valor absoluto, bueno, F
lo que quieres es que esto sea positivo, puedes tomar una potencia de S y bueno, y luego le puedes aquí añadir una función entonces esto está definido para la S es en principio un número complejo y está bien definido para un S que tenga parte real mayor que 0, ¿no? Y entonces la pregunta de Gelfand es si tú puedes extender esto meromórficamente todo el plano, ¿no? Entonces, esto está bien definido para RS y la pregunta es extensión meromorfa para todo S. Entonces, bueno, esto se puede hacer, pero hay una solución de cómo hacer esto muy interesante dada por Bernstein. Que observa lo siguiente, y es que existe un operador diferencial, entonces esto es bueno, una especie de polinomio, pero tienes que considerar estas variables, no solo las variables usuales, sino las derivadas parciales, y tienes que tener en cuenta que además cuando el subíndice es distinto son anticonmutativas. Y luego añades una nueva variable S, que se va a tomar el papel de una nueva forma. De modo que... y un polinomio mónico de grado mínimo. La variable S, tal que... pues uno tiene esta. Si tú aplicas el operador diferencial a la potencia S más 1 de F, recuperas una potencia. La potencia de orden S por el polinomio. Y entonces esto, junto con una integración por partes, permite ir extendiendo el dominio de definición de esta cosa, cada vez que lo haces lo extiendes ya va a estar extendido para mayor que menos 1, para mayor que menos 2 y tal. Entonces, lo que es interesante es saber cuáles son las raíces de este polinomio, que se llama el polinomio de Bernstein-Sato. Entonces, Malgrange y Kashiwara. Entonces, las raíces de este polinomio van a ser los polos de esta extensión meromorfa. Malgrange y Kashiwara probaron uno que las raíces de BFDS son racionales, son números racionales negativos y de hecho son de la forma son de este tipo, ¿no? Y por tanto también la exponencial de las raíces de BFDS recuperan todos los autovalores, también tomándose puntos de F igual a 0, y entonces los autovalores, ¿no? Aquí, si quieres en Q, de HQ de la fibra de Miller. Esto permite enunciar una versión fuerte de la conjetura de la monodromía, ¿no? Entonces, la conjetura de la monodromía. Entonces, versión fuerte. Te dice que si, de nuevo,
Sí, ese es su cero, es un polo de la función de USA. Entonces, su parte real va a dar un cero del polinomio de Bernstein, ¿no? Aquí el problema, claro, el problema es que cuando tú tienes una expresión de este tipo, en principio todos los cocientes nu sub i, nu sub j sobre nj son candidatos a polos, pero luego hay muchas cancelaciones. Entonces solo son unos pocos los que hay. El misterio es por qué los pocos que sobreviven como polos parecen estar relacionados con la con los autovalores de la monodromía o con las raíces del polinomio. Aquí está todavía. Otra cosa interesante de ver es que en la función esta topológica, los estratos que usa son los estratos que solo están. Son los estratos que solo están en un divisor, ¿no? O sea, se llaman a veces los estratos densos o cosas así. Aquí, en cambio, estás considerando familias más grandes, ¿no? Familias que tienen más de un elemento, ¿no? Entonces, digamos un poco como que puedes pensar que esto es como un análisis más profundo de lo que está pasando, ¿no? Lo que suele pasar es que aquí, como estás tomando la característica de Euler, los estratos más profundos no cuentan, pero tomar la característica de Euler se cancela, ¿no? Estas aportaciones. Entonces, por último, quiero introducir otra función Z, que es la función Z motívica, que introdujeron Deneff y Loser, inspirados por el trabajo de Gusa. Entonces, 5, función entonces, primero voy a introducir el anillo de Grothendieck. Entonces, este es el anillo que tiene por generadores. Bueno, primero introduces un grupo con generadores, los símbolos donde, ¿no? Los símbolos dados por las variedades sobre C, y tienes unas relaciones que son, bueno, símbolo de X es igual al símbolo de Y más el símbolo del complementario de X en Y, si Y es una subvariedad cerrada de X. Ah, bueno, antes que esta tendría que haber dicho que... Bueno, lo digo aquí, perdón. Dos variedades isomorfas que se identifican sus símbolos, ¿no? Luego tienes esta relación que introduce una operación con la que tienes estructura de grupo, y luego también el producto cartesiano introduce una segunda operación que nos da estructura de anillo, ¿no? A veces también voy a considerar el anillo de Grothendieck con teniendo en cuenta ciertas acciones. Entonces lo único que necesito es que bueno, las relaciones sean compatibles con las acciones, ¿no? Voy a considerar acciones buenas del grupo profinito de las raíces de la unidad. Luego entenderéis por qué, ¿no? Y bueno, esto también es lo que se llama una característica de Euler universal, ¿no? Entonces, digamos, el símbolo de una variedad recupera un montón de invariantes que son pues, otro tipo de características. Por ejemplo, si tú cuentas puntos sobre el número de puntos sobre un cuerpo finito, lo puedes recuperar o puedes recuperar la característica de Euler usual.
Lo que pasa, si os fijáis, esta propiedad no es... Esta propiedad viene de la característica de, vamos, de teorías de cohomología con soportes compactos, ¿no? La cohomología usual no la cumple. Lo que pasa es que la característica de los compacto, soportes compactos es la misma. La característica. Siempre que mires a la característica de Euler, está... O sea, digamos que es un poco, modela la propiedades de la cohomología con soportes compactos. Y luego, normalmente, lo que vas a hacer es, tenemos que trabajar... vamos a llamar L la clase de la recta y vamos a trabajar en el localizado de este anillo. O en una completación de este anillo, ¿no? Entonces, hay una teoría de integración o una medida motívica que esto, bueno, lo voy a llamar así, y entonces va de ciertos, vamos a llamar, por ejemplo, cilindros en el espacio de arcos de una variedad y va a tomar valores en esta localización del anillo de Grothendieck o en una completación suya, ¿no? Y esta teoría de integración tiene buenas fórmulas del cambio de variables, ¿no? Entonces es un poco, tiene un poco las propiedades de la integración motívica que usaba y usa, ¿no? Entonces, ahora lo que puedes definir es, puedes definir estos conjuntos. Entonces, esto van a ser los n jets en el espacio ambiente. Entonces, esto lo que son es un elemento aquí. Lo que quiere decir es que este phi es una de más una upla de polinomios en T, es un polinomio en T hasta orden que tiene como mucho grado T más 1. Y luego este 0 aquí lo que quiero decir es que no tiene término independiente. O sea, el phi de 0 es 0 para todo ahí. Vale, entonces ahora voy a mirar estas composiciones y lo que quiero es elementos de este tipo que, tal que cuando hago la composición tengo una serie en T, quiero una serie que empiece por coeficiente 1, 1 por T a la N y luego ya elementos de grado mayor. Entonces, esto es un conjunto constructible y tiene una acción de Murray. Entonces, por tanto, puedo mirar cuál es su clase de Grothendieck en el anillo, cuál es su clase en el anillo de Grothendieck con esas acciones. Y Denneff y Loser, a partir de estos objetos, definieron la función zeta motívica. Entonces, esto se puede definir como la clase de estos elementos multiplicado por entonces, esta expresión aquí, si queréis, es un poco es la medida de cierto conjunto IN1. Entonces, esto sería, en vez de mirar los NJs, mirar los arcos que cumplen la misma propiedad de contacto, ¿no? La misma propiedad en el coeficiente director de la serie. O sea que, de nuevo es una serie, o sea, estás contando ciertos objetos, ¿no? Está relacionado con ciertos objetos y puedes probar, o bueno, Denneff y Loser probaron que es racional es racional
De hecho, tienen una fórmula en función de la resolución, que es tiene un poco la misma apariencia que la fórmula para la función de Ibusa. Lo único es que en vez de ese coeficiente que contaba ciertos puntos, vas a tener un elemento en el anillo de Bartendieck, que es una especie de cubierta sobre los estratos dada por la F. Luego vas a multiplicar aquí por una potencia de L menos 1. Y luego vas a tener aquí una parte en J y vas a tener una parte entonces, bueno, de nuevo tienes aquí una especie de polos que están, que se puede conjeturar que están relacionados con la monodromía en el mismo tipo de enunciado que hemos hecho aquí. Lo único no hace falta tomar la parte real porque ya son directamente tal. Las expresiones nu sub j sobre nj. Pero luego puedes tomar esta expresión, te permite pasar de tener una función racional a pasar a tener un elemento en el anillo, ¿no? Porque puedes decir para cada una de estas fracciones cuál es el límite cuando te tiende finito. Entonces, eso es también definieron entonces esto es un elemento del anillo de Grothendieck y esto es una encarnación motívica de la es la fibra de Milnor motívica. ¿Qué quiere decir que es una encarnación motívica la fibra de Milnor? Quiere decir que, y este es un teorema también de Denefar y de Loser, que si uno toma la característica de Hodge de este objeto, uno recobra la característica de Hodge de la fibra de Milnor y la parte semisimple del operador de monodromía, ¿no? Esto es una igualdad en un anillo de Grothendieck de estructuras de Hodge con un automorfismo finito, ¿no? Entonces, digamos, hay como dos conexiones con la monodromía, ¿no? Uno por los polos, es conjetural, ¿no? Y luego otra con estos coeficientes, que en realidad esto simplemente es tomar estos coeficientes aquí con un signo que depende del número de factores, del número de elementos en el estrato, ¿no? También probaron que en realidad es que estos elementos que hemos considerado al principio, ¿no? Para definir, si tú tomas la característica topológica de estos elementos, recuperas los números del S, ¿no? Y esta, la prueba aquí viene porque este elemento se puede expresar de nuevo, bueno, pues una cosa parecida, ¿no? Vas a tener como una suma, vas a tener estas coeficientes y bueno, y luego aquí vas a tener una expresión de este tipo, ¿no? L menos entonces, como veis, cuando miras la característica de cuando miras la característica de
de Euler solo te quedas con los estratos que están en un solo divisor, ¿no? Y entonces, eso te va a dar, si recordáis la otra fórmula que teníamos, era algo así, el lambda de Tm era algo así como suma Ni's característica de orden. Entonces, digamos, esta parte te da simplemente, cuando los estratos son mayores, aquí tienes un toro que la característica de Euler desaparece. Entonces solo te queda, cuando tú esto solo tiene un estrato, esto no, esto es 1. Entonces te aparece la característica de Euler de esta parte y el Ni viene de esta parte de aquí, ¿no? Entonces es la idea que os estoy diciendo, ¿no? Como que estos invariantes motívicos miran la estratificación por autointersección, pero miran en todos los estratos. Mientras que las fórmulas de campo solo miran en los estratos que solo están, los estratos de puntos que solo están en un divisor, ¿no? Bueno, pues estos son un poco los objetos que estudiamos y bueno, me quedan 5 minutos. Quería decir algunos resultados que hemos obtenido. Pues algunas de las personas aquí que hemos trabajado en estos temas aquí en el nodo, ¿no? De la Universidad Complutense. Entonces, bueno, hemos mirado en el caso que F define una, o sea, en el caso que F es cuasi ordinaria, entonces esto cuasi ordinaria quiere decir que tienes un desarrollo en serie de potencias de tipo Poisson, entonces en particular las curvas, las singularidades de curvas son cuasi ordinarias, pero estas son en cualquier dimensión, ¿no? Entonces, este desarrollo en potencias tiene un número finito de exponentes, ¿no? Es un desarrollo con series, un desarrollo en serie de potencias con exponentes fraccionarios. Tienes una serie de exponentes fraccionarios que son interesantes, un número finito de ellos, ¿no? Digamos, lambda 1. ¿Esto es local? Sí. Lambda G, y estos son, viven en QD, ¿no? Entonces, queríamos dimensión D mayor que 0, ¿no? Esta es la dimensión de la hipersuperficie, ¿no? Entonces, estos exponentes característicos es un teorema de Lippmann que determinan el tipo, y voy a suponer que es, para estas cosas que estoy diciendo que es irreducible, localmente irreducible. El tipo topológico sumergido. Y luego, bueno, pues también esto permite... Hay otra idea, que es que permite... existe una resolución parcial canónica porque está determinada por estos lambda is, estos característicos tórica, ¿no? Estas son un poco las dos grandes ideas que nos permiten estudiar estas cosas, ¿no? Y los resultados que me gustaría mencionar en estos últimos minutos son los siguientes, ¿no? Entonces, bueno, he dicho el nodo de la Complutense, pero como muchos sabéis, estamos muy relacionados con el nodo de Zaragoza, ¿no? Enrique Hertal de Zaragoza. Casu Nogués de Bordeaux, que es otra de nuestras colaboradoras, va a estar, y luego
y Meye. Entonces, dieron una fórmula, ¿no? Dan una fórmula recursiva para la función Z motívica. Y, bueno, probaron la conjetura de la monodromía en este caso, ¿no? Para probar la conjetura de la monodromía utilizan, bueno, pues esta fórmula recursiva, utilizan una expresión de la función Z de la monodromía, de la función de Acampo debida a McEwan, Nemeti y también Pedro. Y luego lo que hacen es inducción en la dimensión y se ayudan con las secciones transversales. Y luego Pedro González Pérez y junto conmigo, pues lo que dimos es una fórmula explícita. Bueno, probamos que la función Z motívica y por tanto también la fibra de Milnor motívica y el log canonical threshold, este último resultado junto con Nero Budur, están determinados por el tipo topológico y dimos fórmulas precisas, ¿no? Fórmulas más fórmulas en función de los lambda x, ¿no? Entonces aquí utilizamos esta resolución parcial para hacer una buena partición del espacio de arcos y construir un objeto que nos clasifica los arcos y que permite calcular fácilmente la función, ¿no? Y luego quiero mencionar otro resultado de Elena Cobo y González Pérez, que lo que hacen es, bueno, en este caso también calcular la función que se llama de Poincaré geométrica, ¿no? La serie de Poincaré geométrica asociada a F. Que esta lo que hace es, a ver si lo digo bien, lo que mira es arcos que no mira el contacto de arcos en el espacio ambiente con la hipersuperficie, sino mira arcos que están dentro de la hipersuperficie y lo que hace es truncarlos a un grado finito. Y entonces mira, digamos que hace, si llamas, a ver si soy capaz de escribir esta expresión. Si llamo S a la hipersuperficie, lo que hago es miro arcos en S, si acaso centrados en un punto, y lo que hago es los trunco, como es una serie, pues trunco los términos de orden mayor que N. De esto también puedo tomar su clase en el anillo de Grothendieck y, bueno, no sé si tengo que multiplicar por alguna normalización o algo. Entonces está serio, ¿no? Me parece. Si no, estoy... Entonces, Elena Cobo y Pedro también estudiaron esta serie. Bueno, vamos, quiero decir, hemos hecho más resultados, pero querían mencionar estos pocos, ¿no? Alejandro y... ellos han probado la conjetura de la monodromía en algunos otros casos, para todos tipos de singularidades. Hay otros resultados, pero esto sería nada. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor, usa el micrófono. Mencionabas de la monodromía en la comología, pero puede uno refinar un poco y en vez de hacerla en comología, ¿podrías tomarlo usando la descomposición de Hodge para que sea más este? Bueno, la fibra de Mill la recupera algunas invariantes de la estructura de Hodge mixta, ¿no? Por ejemplo, recupera el espectro, ¿no? O sea, aquí son estas. O sea, a partir de estas invariantes puedes calcular más cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fibra de Milner recupera el espectro, ¿no? Eso es una consecuencia, bueno, lo he puesto aquí, ¿no? El teorema de Denefilo-Serre te dice que si tú miras en el anillo de Grothendieck de estructuras de Hodge con automorfismos de tipo finito, pues sale lo mismo. Entonces, cualquier invariante de la estructura de Hodge mixta que sea tipo característica de Euler, o sea, que mire de forma alternada todos los niveles de la cohomología, lo puedes en principio recuperar. Lo que ya no es fácil es recuperar lo que viene de un nivel particular de la cohomología. Eso no es fácil, pero sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el espectro lo que tiene en cuenta es la filtración de Hodge, ¿no? Ve los autovalores y luego también como o sea, ve un poco la interacción de los autovalores con las piezas de la filtración de Hodge. Oye, y también hay otra filtración que sería la filtración polar. ¿Esa se ha analizado un poco esto, verlo desde el punto de vista de la filtración polar? ¿O no se ve cómo? No, que ya sepa. Oye, y otra pregunta, si trata, como mencionabas que cuando la singularidad no era aislada, tenías distintos grupos de cohomología, también cuando la singularidad es real, tienes distintos grupos de cohomología. ¿Se podría hacer algún análisis parecido a esto en el caso real? No estoy muy familiarizado, pero hay gente que ha estudiado la fibra de Miller motívica en el caso real. Y de hecho tienes que estudiar dos fibras de Miller, ¿no? La que cuando te mueves hacia los valores positivos, cuando te mueves a los valores negativos, ¿no? Bueno, creo que estás muy familiarizado con las razones, ¿no? Por las que tienes que estudiarlas. Entonces hay, ¿quién es? ¿Fichu? Fichu me parece que, o, ¿es Fichu o? Me parece que Fichu ha hecho, perdón, lo estoy pronunciando mal, perdón. Es francés, ¿no? Me parece que él es una de las personas que más ha trabajado la fibra de Miller motívica en el caso real. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues gracias de nuevo.